Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, los escucho bien. ¿Ustedes también? Sí, perfecto, perfecto. Arranquemos entonces y en honor al tiempo, porque luego nos quedamos cortos con el programa. Hablemos un poquito de la posición que se está señalando justamente en ese momento. Y un joven con poca experiencia, podríamos decirlo así, pero que igual ha vivido grandes cosas dentro de lo que podemos ver en su edad también. Moisés Ramírez, ¿cómo lo tomas tú justamente, ex arquero? Es una posición que es bastante señalada, que a veces no es valorada, Daniel, pero ¿cómo tuviste esta acción en el partido frente a la selección de Venezuela? ¿Y cómo te sientes con respecto a las críticas que caen el día de hoy, lamentablemente, sobre el jugador? Bueno, primero, buenas tardes para todos. Hola, Cristi. Hola, Joaquín. Difícil. Es una posición, yo creo que de la más complicada en el fútbol. Siempre estás expuesto a errores que pueden suceder. Nosotros como arqueros, bueno, yo como es arquero, pero en su momento cuando atajaba... sabía en qué posición estaba, ¿no? Y qué puede suceder. Uno va formando con el pasar de los años, desde muy pequeño, el carácter que necesitas en esta posición, porque es de reponerse rápido. Moisés ha demostrado, lo que ha demostrado en el fútbol ecuatoriano, él es uno de los arqueros con mayor futuro en el fútbol ecuatoriano y por ende, para la selección. Son errores que ocurren. Vi la jugada algunas veces, porque me gusta analizar muchísimo, no solo en la posición de arquero, sino en el fútbol en sí. Yo creo que él dudó un poco a lo que venía la pelota, si cogerla, había llovido antes también, si rechazarla. Y esa duda, yo creo que le dudó y tomó mucho tiempo para ejecutar, sacar los brazos, ¿no? Y cuando ya lo sacó, la pelota ya pasado, ¿no? Daniel. Yo creo que ahora hay que apoyarlo como jugador ecuatoriano que es. Yo sé que él tiene el carácter, si eligió esta posición, tiene carácter para hacerlo. Sí, y justamente quería tomar tu respuesta y hacer una repregunta en base a eso. Hace algunos días, me parece que el día de ayer o hace dos días, el gerente del Independiente del Valle habló y conversó con los medios de comunicación y dijo que el jugador estaba pues bastante decaído, que era una situación bastante difícil. De pronto, por su personalidad, por la edad, no sabemos, pueden ser algunos factores que estén siendo involucrados para que él en este momento se sienta así. ¿Cómo reponerse rápido? Porque tú mencionabas esta palabra, en una posición en la que tienes que, después de los errores, responderte rápido. ¿Cómo reponerse rápido? ¿Qué consejo le darías si tuvieses la oportunidad de conversar con él? De pronto quizás has tenido la oportunidad y no lo sabemos. Y también otra pregunta que va ligado a eso, ¿qué tanto le podría afectar si el día jueves salta en el rol titular después de este error Alexander Domínguez, por ejemplo? A ver, él tiene que saber que tiene 21 años, que la carrera de él recién comienza, que en la posición que está, y yo sé que está consciente, que estamos expuestos a los errores, no va a ser el primero que comete, solo que ahora en la selección queda mucho más expuesto. Él sabe que la oportunidad de jugar en la selección es un privilegio y que va a tener otras oportunidades en los años siguientes. Como vuelvo y lo repito, él es un arquero de los muchos jóvenes, de las camadas jóvenes que están saliendo ahora, que va a ser importante en su momento e indiscutible en la selección. No tiene que pensar que por el error que cometió la selección se le acabó y las oportunidades se le acabaron. Él va a tener muchas oportunidades, tiene que reponerse. Yo sé que es muy difícil que deje de estar viendo redes sociales y escuchando programas deportivos que lo atacan y que se aísle un poco, ¿no? Pero es que así es. Yo cuando lo hacía, yo me trataba errores cometidos en mi vida, muchísimo. Y trataba de apoyarme con mi familia, los más cercanos, y aislarme un poco de los comentarios que comienzan a darse en ese momento del error, ¿no? A veces son comentarios mal intencionados y a veces son comentarios que te pueden sumar para tu mejorar, ¿no? Pero yo estoy
yo estoy muy seguro que él se va a reponer y que vamos a tener un arquero para futuro, para rato. Si ahora le toca a Domínguez, que es un arquero de mucha experiencia, que ha demostrado, él tiene que apoyarlo, como me imagino que Domínguez también lo apoyó, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto y gracias por la oportunidad. Siguiendo el mismo hilo, ¿no? Hablando de este tema de Moisés, Domínguez, Ortiz, preguntarte a ti con tu experiencia, porque debutaste muy joven, tienes un ciclo también en la selección en formativas, llegaste a un mundial con la sub-20, disputaste partidos de este mundial, y preguntarte, esto que se habla mucho, ¿cuándo es el momento para el jugador? Porque hay muchos chicos jóvenes y se dicen, no, se está formando, no, que tiene que madurar. Y te pregunto a ti, porque debutaste a esa temprana edad también. Entonces, ¿se puede reconocer cuándo es ese momento para hacer debutar a un jugador? Bueno, en la selección es muy difícil. Si tienes la oportunidad, personalmente yo creo que ahora, bueno, los procesos en la selección, yo creo que no tienen que apurarlos. Es totalmente diferente en el equipo de fútbol que tú a tu arquero le das 6, 7, 8 partidos, se alinean las conexiones que tiene y pueden cometer errores, pero le das la oportunidad que él va a ir mejorando. En la selección son pocos partidos para la clasificación mundial y cuesta. Tienes partidos, muchos partidos, entre partidos de eliminatorias, partidos FIFA, que puedes utilizarlos para ir viendo con qué clase de jugador vas a necesitar en su momento, ¿no? Yo creo que esa es la manera. Yo creo que personalmente se apuró un poco el proceso con Moisés, no por sus condiciones, porque tiene las condiciones que le ha demostrado, pero sí un poco por experiencia. Es de mucha responsabilidad estar parado en el arco de la selección y, bueno, estando peor, más con arqueros de mucha más experiencia que es Ortiz y Domínguez, ¿no? Yo creo que es una decisión que se tiene que haber pensado un poco más y muy delicada, ¿no? Ahora, lamentablemente a él no le fue bien, pero bueno, ya las cosas se dieron. Ahora hay que apoyarlo y cubrirlo, arroparlo, sabiendo que va a ser un arquero para futuro en la selección. ¿Qué te parece el manejo de Gustavo Alfaro con tantos nombres? Porque se han convocado a varios arqueros y se han utilizado a 4 arqueros, ¿no? En algún momento pensábamos una estabilidad con Domínguez, luego de lo de Ortiz, lo de Galíndez y ahora lo de Moisés Ramírez. ¿Qué te parece a ti este manejo y quién te parece a ti el mejor arquero para la selección? A ver, como vuelvo y te repito, el proceso no hay que apurarlo. Yo creo que Moisés pasó de ser el cuarto arquero, porque primero estaban convocados Domínguez, Galíndez y Ortiz, y él era el cuarto, pero se quedó convocado a ser el titular de un momento a otro. Entonces yo creo que eso también, a nivel psicológico, lo impactó de un momento a otro, ¿no? Yo creo que Domínguez ha demostrado mucho nivel y una estabilidad de muchísimos años en la selección. Así como los arqueros que están muchísimos años en otras selecciones, te hablo de Ospina, del arquero de Uruguay, que son arqueros de muchos años de trayectoria en la selección y que se han podido mantener. Obvio que Domínguez ha tenido pocos errores, pero en lo que ha tenido yo creo que tiene una espalda suficiente de buenas actuaciones muchos años atrás, de mundiales jugados, para que tenga un aval, ¿no? De ahí Ortiz, que tiene ha tenido un buen año en ML, yo sé que, y la oportunidad cuando él se la ha dado, personalmente yo lo he visto bien, un arquero seguro que tiene características diferentes a las de Domínguez, pero que él es un arquero mucho más rápido, un poco más salidor, las pelotas aéreas, habla un poco más que Domínguez, pero son características diferentes. Pero entre los dos arqueros que tienen mucha experiencia, yo creo que está el que puede atajar ahora la decisión que la tiene que tomar el técnico ahora contra Colombia.
Daniel, de verdad queremos agradecerte esos minutos que nos has brindado aquí para Empatados en Canal Armonía TV. Y antes, en la despedida, bueno, primero preguntarte cómo vives ahora los partidos de la selección, si eres de reunirte con tu familia, cómo avisoras este compromiso frente a la selección de Colombia, que es bastante complicado. Y también, si tú fueras entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿con quién taparías el día jueves o con quién hubieses tapado en los partidos anteriores? Y si... de pronto te parece bien esta idea de ir cambiando los arqueros, depende partido a partido. No sé si te comprometo mucho con esta respuesta, pero en todo caso valoramos mucho tu objetividad en cada una de las que nos has dado. A ver, primero yo creo que suposiciones en el fútbol son muy relativas y muy difíciles de darle. Si yo fuera el técnico de la selección, yo creo que no quiero faltar respeto al técnico, pero bueno, dentro de todo uno tiene su opinión como ex seleccionado y como ex futbolista ecuatoriano de muchos años. Bueno, como te dije hace un rato, lo repito, yo creo que entre Domínguez y Ortiz es el arquero. Yo por gusto personal, elegiría a Domínguez, pero bueno, son decisiones que la toma él. Yo creo que como ahora profesional, un colega, como también hincha, yo creo que hay que apoyar también las decisiones de él, ¿no? Yo creo que uno como técnico, y hay que estar en los zapatos de él, son decisiones que tienes que tomarlas y yo sé que él las hace con su idea técnica y sabiendo que le va a ir bien. Hay que apoyarlo como hincha que soy y como colega, y bueno, ojalá que la selección le vaya muy bien. Ahora con Colombia sabemos que es un partido muy difícil, sabemos lo que es Colombia, ellos están jugando también en la clasificación, cercano de puntos con nosotros. Pero bueno, la selección ha demostrado que cuando está en su mejor nivel, en su mejor versión, puede competir a alto nivel y con cualquier selección. Daniel, la última de mi parte antes de despedirte, quería preguntarte corto, ¿quién te parece el mejor arquero del fútbol ecuatoriano, del torneo Liga Pro? ¿En este momento? Sí, en este momento. A ver, a mí en este momento del fútbol ecuatoriano, que está jugando el fútbol ecuatoriano, para mí es, no está convocado, pero es Máximo Banguera, que es mi arquero. Ah, Máximo, ya tenía que apoyarlo al suyo. Pero no, mi arquero, tengo que apoyar, tengo que creer en mis jugadores. Pero si claro. No creo en mis jugadores, ellos cómo van a creer en mí. Sí, entiendo totalmente. Pero está bien, Daniel. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y éxitos en todo.